Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver la función sumar sin. Esta es una función derivada de la función sumar, puesto que ya establecimos que todos sabemos realizar una suma o somos capaces de sumar en nuestra vida cotidiana. Dentro de Excel, esta función nos sirve para sumar los datos o valores en un rango que cumplen con los criterios que se especifican o criterios que vamos a establecer. Por ejemplo, yo voy a hacer aquí una serie de datos aleatorios, calificaciones entre 6 y 10 para que ningún alumno se sienta triste, ¿verdad? Calificaciones aprobatorias, arrastro, copio y pegamos. ¿Sale? Ahora sí los datos ya están establecidos. Muy bien. Ahora vamos a agregar nuestra fórmula. La primera manera de agregar nuestra fórmula es llamando a la fórmula. Si le doy zoom if, primero me está pidiendo el rango de donde voy a llamar mi criterio. Este es mi rango, puesto que mi criterio va a ser la persona que tengo aquí al lado. Y de ahí los datos donde quiero que obtenga todos esos criterios. ¿Sale? Cierro mi fórmula y listo. Yo puedo arrastrar, pero les voy a enseñar otra manera. Puedo venir aquí a la función. Me pide que inserte mi función, sumif. Le doy OK y me está pidiendo nuevamente el rango, el criterio y la suma de los rangos. ¿Sale? Es de donde voy a establecer mi suma, mi operación. Si ustedes observan aquí arriba, pueden ver que la fórmula es exactamente la misma. Simplemente son dos maneras de traer los datos. Ahora vamos a congelar estos datos, puesto que vamos a estar arrastrando la fórmula. Con F4 podemos hacerlo. Listo. Tenemos la fórmula y listo. Ya tenemos todos los datos según los criterios. ¿Sale? Entonces, este de aquí, quien es Carlos, vamos a sumarlo nada más para observar lo que hace la fórmula. Podemos ver aquí abajo, tenemos 36. ¿Sale? Ahora, vamos a hacerlo de un poquito más técnico. Vamos a insertar una pequeña lista. Vamos aquí. Le digo que quiero una lista y ahora voy a agregar los datos, que serían estos. Le doy enter y ya está. Ahora voy a seleccionar a la persona. Aquí voy a agregar mi fórmula. Sumar sí. Rangos, coma, criterio, coma, datos a sumar. Le doy enter. Ya tengo todos mis datos. ¿Sale? Y yo aquí lo puedo hacer cambiante. Eso es, solamente quiero ir observando de una persona y arriba me puedo dar cuenta que tengo los mismos resultados. Simplemente con una variación, aprovechando que en Excel se pueden hacer listas más cortas. Y no revolverme entre tantos nombres. Ahora, vamos a ver otra pequeña forma de usar el sumif. Vamos a agregar calificaciones entre 0 y 10. Entre 1 y 10. Clic. Copiamos. Con control C. Y pegamos. Y listo. Nuestros valores ya no se mueven. ¿Ok? Ahora le voy a decir que sume valores. Sum if. Que sea, me está pidiendo el rango. Lo voy a tomar de acá. Y le voy a decir que quiero valores mayores que 5. Todas las calificaciones aprobatorias. ¿Sale? Me tiene que dar el total de las calificaciones. Ahí está, 113. Si yo reviso una por una de todas mis calificaciones aprobatorias, me voy a dar cuenta que la suma va a ser 113. Aquí faltan estos, este de aquí y este último. Y podemos ver que nuestro resultado es 113. Sale, nuestra operación está correcta. Y bueno, aquí más o menos, palabras más, palabras menos, nos podemos dar cuenta para qué funciona la, o cuál es la función de la, valga la redundancia, de la función sumar sí. Sale, nos vemos en el siguiente, cuídense.